Denso, eh, dada la situación que tenía el club cuando yo me incorporo, en el que, pues, al final toca pelear por, por objetivos que, que no estaban planificados, y, y bueno, al final se consigue una, una salvación de la categoría muy peleada y ahora, pues, un inicio de, de proyecto donde se están sentando las bases para, para conseguir el objetivo del de real zaragoza, que no puede ser otro en, que la ascenso a primera división. Sí, porque tenemos futbolistas de, de varios perfiles, varias alternativas en cada puesto y en, y en varios sistemas tácticos. Y además, una, una plantilla que mezcla muy bien la, la edad. Gente inexperta en la categoría que se está adaptando muy bien y gente con, con más autoridad en la categoría que, que bueno, mezcla y debe, y debe seguir mezclando para hacer un equipo muy homogéneo en los partidos. La profesionalidad, la. Un entrenador muy meticuloso, muy, muy serio en su trabajo, muy profesional. Eh, tiene una virtud especial a la hora de, de planificar los partidos en base al rival que se va a enfrentar. Lee muy bien el, el partido antes, antes de jugarlo. Y, y bueno, el tesón. Eh, es un entrenador que baja los brazos y, y está teniendo el, el aguante necesario para, para hacer progresar al equipo. Está teniendo paciencia con jugadores jóvenes. Él aceptó una... una línea de proyecto que, que se le marcó antes de contratar, donde había una parte de, de la filosofía Real Zaragoza basada en cantera que, que iba a ser una parte de, de, presente y futuro. Eh, no es fácil en, en la contratación de un entrador nuevo que, que, pues que te acepten esos principios, pero bueno, de, de momento... Eh, en un proyecto de, de mínimo dos años él, él está sentando las bases para, como he dicho antes, conseguir el objetivo. Bueno, eh, que tenga la misma intensidad desde el, desde el primer día hasta el último, que es lo que, lo que está teniendo. El, un poco la, la línea del equipo que tenemos que conseguir es que eh, no bajemos los, bra los brazos bajo ninguna circunstancia, eh, que por ganar dos partidos no pensemos que tenemos todo el trabajo hecho, porque no es así, la segunda división es muy exigente, pero que cuando perdamos o empatemos o demos una buena imagen o no nos guste el partido que hemos hecho que vayamos al día siguiente a trabajar con la misma, con la misma humildad, una, una estabilidad en el trabajo en el día a día y, y que siga con la misma apuesta de, de, en el equipo, de, que es lo que, lo que se le exigió desde el primer día, que en este equipo al final jugara el jugador sin mirar el currículum, sin mirar la fecha de nacimiento y sin mirar la procedencia. Bueno, yo creo que llevamos... Eh, eh, nueve, diez empates en la clasificación en los que estos partidos se podían haber decidido por pequeños detalles. Esos pequeños detalles probablemente te lo da la madurez de, de un equipo, tanto pequeños detalles me refiero en un área y en la otra. Eh, te, da, te lo dan los partidos, te lo dan la, la experiencia de, de los jugadores. Tenemos muchos jugadores que aunque jóvenes pero sí que su experiencia máximo es una temporada en la categoría todos hizo muy concienciadamente en que, en que este primer año iba a ser así no quiere decir que este primer año estemos tirando el objetivo porque estamos peleando y vamos a seguir peleando hasta el final por, por mejorar y por, y por llegar al último mes de la clasificación con, con opciones de, de, de pelear eh, bueno, es, creo que estamos en un punto en el que poco a poco el equipo va madurando. Llevamos 26 jornadas, con 26 jornadas ya, ya no existe ese jugador joven inmaduro, ya, ya, ya tienen un pozo, ya, ya van adquiriendo minutos y esto hace pues, que el equipo a nivel colectivo se nota que, que va ganando también en, en, en mecanismos y en confianza a la hora de afrontar los partidos. Pues el estilo, más o menos sabíamos cuál iba a ser el estilo. pero por el perfil de futbolista que tenemos hay fases de de partidos en el en el Real Zaragoza donde donde ves una estética en el juego, ves una idea la que se ha trabajado antes de iniciar la temporada y hay fases de los partidos que esa idea la ves y eso es muy difícil. Eh tenemos que sentir y tenemos que crear un un equipo donde el patrón de juego ese esquema que que tenemos en la cabeza el aficionado cualquier no hace falta ni ni que sea tampoco un entendido en el fútbol vea un, un perfil de juego de, del Zaragoza y reconozca que que es su equipo. Eh ha habido fases que lo hemos hecho y ha habido otras que no. Eh, lógicamente eh en esta rival en esta categoría compiten todos los rivales y, y ha habido días en el que el equipo no ha estado a la altura en, en competitividad sobre todo y en, y en afrontar con agresividad esos partidos, pero eso ha ocurrido desde mi punto de vista en dos ocasiones. En el resto de, de la temporada creo que hemos tenido opciones en, en muchos partidos, te digo, antes de, de nueve empates, eh, hemos pasado ese, ese pequeño bache a final de, a final de año 2017, porque hay partidos en los que tranquilamente podíamos, eh, por pequeños detalles, haber conseguido cuatro puntos más y, y haber afrontado el final de, de año con mucha más tranquilidad de lo que lo afrontamos. Bueno, es el, en la ciudad deportiva nosotros tenemos siempre muy buenos equipos y muy buenos jugadores a nivel individual. Eh, ya no me importa tanto en sí la ciudad deportiva el rendimiento colectivo, porque al final pues todos los jugadores de una generación más a ser imposible que, que vayan progresando de la misma manera. Pero nosotros somos fuertes, nos sentimos fuertes en, en fútbol base. Eh, jugamos torneos a nivel nacional donde el Real Zaragoza destaca, no de ahora, de, de siempre, en la, en la historia del fútbol base. Y creo que había que ser valientes en, en la situación en la que estábamos de, de, de poder contar con, con una cantera que ha existido, que existe y que va a seguir existiendo porque vienen generaciones muy, eh, muy buenas para nosotros. Ya una vez que da en el salto un futbolista del filial al primer equipo, lo que no puedes estar haciendo probablemente es eh, el, el estar alternando continuamente el ir convocado con un primer equipo, ir convocado con un filial y, y jugar muy pocos minutos en una edad de 20-21 años. Hemos preferido darle el estatus de jugador de primer equipo a unos jugadores que en el día a día eh, demuestran que tienen capacidad, lógicamente van de menos a más. Eh, un futbolista que, que sigue, viene del filial. Eh, probablemente la pretemporada para él es más dura que para el resto, pero a medida que van avanzando las semanas y los meses se convierte en un jugador de primer equipo como, como uno más. Más sorprendido la rápida adaptación de, de una serie de jugadores que al final cabo venían de jugar de tercera división y, y en, ya, de, ya desde el comienzo deportivamente veías que podían ser uno más y ahora ya que llevamos tantas jornadas pues son un jugador más, eh, es un jugador que, que aporta muchísimo. Y nos da la tranquilidad de, de, de saber que tenemos una base creada aquí, eh, resultado del trabajo de muchas personas que están en el fútbol base, de muchos entrenadores a lo largo de su carrera, y saber y tener la esperanza de que los jugadores que vienen tanto en el filial como en el juvenil nos van a aportar muchísimo. Y vuelvo un poco a lo mismo. No me, eh, cuando ves en el fútbol base, que es un fútbol formativo... Eh, o por lo menos a la dirección deportiva, la clasificación no es lo más importante. Es que, que en cada generación, que en cada equipo, tengas dos, tres, cuantos más jugadores que pienses que en un futuro van a ser jugadores del primer equipo. Sí, porque al final lo que, lo que le pides a la ciudad deportiva es que, que llegue un futbolista con 19, 20 años y que la dirección deportiva pueda pensar que está preparado para en un corto tiempo, en un espacio de tiempo, pueda ser un futbolista titular en primer equipo o considerarse uno más. Creo que se está consiguiendo. Y, y bueno, contamos también con, con la complicidad de un entrenador en el primer equipo que, que asume lo que tú le ofreces y lo asume, lo utiliza y le saca rendimiento a este, a este perfil de futbolista. A partir de ahí, pues, el fútbol base, el filial, el juvenil, todo lo que viene por debajo, tiene que saber que la puerta del primer equipo está abierta, ya estaba abierta por una serie de futbolistas y va a seguir, a, a seguir abierta para, para el futbolista que sea muy comprometido con el club que en su cabeza solo tenga el fútbol, que quiera ser jugador del Real Zaragoza y que tenga muy claro que, que es un estilo de vida muy sacrificado pero, pero que merece la pena. Estamos en en pleno crecimiento y no sabemos dónde podemos llegar, pero está claro que es un equipo totalmente en formación y y lo que tenemos que que tratar es de que jornada tras jornada el equipo vaya madurando y mejorando. El equipo tiene capacidad para para pelear, tiene yo creo que salvo en dos partidos hemos podido ganar en en, en el resto hemos tenido nuestras opciones. Y, y bueno, no, no temor ninguno, en todo queremos las cosas para cuanto antes mejor y, y el proceso lleva, lleva un tiempo. Pues una, es una categoría muy dura en el que todos los rivales eh, pelean los partidos hasta el final. Y el, el equipo que, que juega los partidos con mucha humildad, como si fuera el último y jugadores muy aguerridos y con las ideas muy claras, tiene mucho ganado en esta categoría, pero los, ya ves que el, hay muchos partidos que se deciden en los últimos minutos, eh, tienes que ser muy constante y no es fácil ganar los partidos en segunda división. De hecho, pues, tiene resultados, quizás ahora se están descolgando tres equipos, pero tiene resultados que cualquier equipo pierde en cualquier campo, ya sea en casa o como visitante. No, es que lo que no era normal era lo anterior. A que un equipo como el Zaragoza en Segunda División y llevara una racha tan negativa de de puntos en jugando como local, eso es lo que no era normal. Eh, ganar la romería es vital, primero porque la confianza que te da al ganar los partidos de casa, al fin y al cabo tus aficionados en la mayoría de, de las ocasiones solo te ven jugando como local, eh es vital para para tener esa cercanía y ese cariño, tenerlo tenerlo intacto de tu de tus seguidores y luego Lógicamente ahora mismo tenemos que, que cambiar esta dinámica que estamos consiguiendo fuera de casa, conseguir una victoria, enlazar victorias en casa y fuera, que eso es lo que nos hará pues todavía más respirar. Bueno, pedirle nada porque, como bien dices, ha estado con nosotros eh, en todos los partidos, eh, con, con un carácter muy cariñoso hacia, hacia el equipo y creo que somos conscientes de la situación en la que estamos, de la que estamos y de la que vamos a estar que a nivel... económico yo creo que la, las diferencias que hay en esta categoría todavía van a ser más dependiendo de, de los equipos que, que desciendan de primera división a segunda. Pero bueno, nosotros vamos a tener que pelear con otras armas, creadas y maduradas muy despacio, pero que llegaremos a un día a tener un, la base que se ha creado este verano, va a ser la que nos tendrá que llevar a la primera división y y esas son nuestras herramientas. Yo creo que que la gente pues está viendo que que el equipo trabaja, que que es humilde y que es la única forma y el único camino que vamos a tener para alcanzar algún día la primera división. Bueno, estabilidad, eh pensar todos de la misma manera, ten, ir todos a una, tener todos la misma idea de del de punto en el que está el club, eh, la situación, eh Mi mensaje por lo menos siempre ha sido el mismo, nosotros crear un, una plantilla de ascenso en un año para mí es imposible con el, con los medios que tenemos es imposible. Ya es un milagro que el Zaragoza esté compitiendo en segunda división de las circunstancias cuando la la nueva directiva adquirió el club y a partir de ahí es saber dónde estamos. Eh vuelvo a decir, los equipos que descienden el año que viene probablemente van a tener presupuestos para la plantilla cinco veces más de lo que vamos a tener nosotros. Eh, bueno, nosotros vamos a pelear con otras cosas. Tenemos, como bien te he dicho, unos jugadores jóvenes con mucho potencial, eh vamos a tener un equipo donde más de tres cuartas partes de esta plantilla seguramente estará el año que viene. Eso nos da mucho ganado de, de cara a, al resto. y seguir confiando en una, en una línea de, de proyecto que no nos vamos a separar. Y vuelvo a decir, la estabilidad que tenemos que tener de puertas para adentro es que ganamos dos partidos, tenemos que seguir siendo los mismos, y si perdemos tenemos que seguir siendo los mismos, no, no decaer. Bueno, yo crecí también igual que la afición viendo un Real Zaragoza en primera división y ser un, un club importante. Hablar de eso, eso es la, eso es la meta, eso es el, el fin de, del trayecto. Ahora mismo nos queda mucho trabajo en el día a día, eh un primer año duro, porque este año está siendo muy duro, de creas una expectativa probablemente al principio de la temporada donde el equipo aunque no conseguía puntos sí que mostraba una superioridad al rival, eso probablemente no estaba en el en la planificación eh, esta tan buena imagen que estaba dando el, el el equipo de de superioridad en los primeros partidos, pero yo lo que pido es eh, conseguir la meta. No sé cuánto tiempo nos llevará. A mí me trajeron y yo estoy aquí con la ilusión de también de disfrutar del día a día, sobre todo, y que un día pues podamos echar la vista atrás, saber que ha sido duro, reconocer que ha sido duro sentirlo, la, la dureza de, del camino, pero con un final feliz, y eso es el para conseguir eso hay que trabajar mucho en el día a día y, y mantener una estabilidad.